Muy buenas noches, bienvenidos sean todos, todas a este evento histórico. Me da mucho gusto saludar a quienes hoy nos acompañan, al profesor Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo, a nuestra compañera secretaria general, Citlali Hernández. Nuestra compañera presidenta del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón. Nuestro compañero Adán Augusto López Hernández. Nuestro distinguido presidente del Consejo Nacional y además gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Mi querido camarada Gerardo Fernández Noroña. El compañero senador Ricardo Monreal Ávila. El senador Manuel Velasco Coello. Y el senador Gonzalo Yáñez del Partido del Trabajo. Muchas gracias a quienes nos acompaña el día de hoy, invitados especiales al Comité Ejecutivo Nacional, a los integrantes de la Comisión de Encuestas, a los integrantes de la Comisión de Elecciones. Bienvenidos a todos los medios de comunicación. Hemos terminado un proceso histórico, inédito para la democracia de nuestro país. Y debemos decirlo con toda claridad. Ha sido posible gracias al compromiso de miles de militantes, simpatizantes que una y otra vez han sacado adelante a este movimiento. Como sabemos todos muy bien, hay dos momentos políticos fundamentales en todo gobierno. El momento del triunfo y la toma del control, del mando del gobierno, y el momento de la retirada del poder y la correspondiente cesión de mando. El segundo, tal vez sea el más dramático y complicado de los dos, pues en él queda comprometida la continuidad de un bloque histórico, la estabilidad de una línea estratégica de conducción del Estado o la dinámica fundamental de un proyecto de transformación como el nuestro. El día de hoy, el Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados, por primera vez en su corta y fulminante historia, llega a este segundo momento de transferencia del poder y de cesión del bastón de mando dentro del movimiento del que surge la Cuarta Transformación, consumando un proceso pacífico, democrático y abierto al pueblo, mediante el que ha sido electo la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, bajo la consigna de que el pueblo pone y el pueblo quita, y él y el proyecto de nación están antes que cualquier aspiración personal. Por otro lado, hace unos días, en el Frente Amplio por México, acaba de tener un proceso opaco y simulado, al que nadie le cree, y con negociaciones claramente cupulares, en la que tanto los participantes como la ciudadanía fueron engañados y usados. Son los mismos de siempre, usando las mismas prácticas de siempre, que tanto repudio han generado
en una sociedad y un pueblo al que todavía no terminan de entender. Morena y sus aliados, en cambio, es el partido movimiento de la esperanza, la dignidad, el patriotismo, la soberanía y la democracia. Es la consumación y expresión de la revolución pacífica que hoy asiste al momento crucial de la transición de poder y autoridad, siendo así que el presidente mismo hará la entrega del bastón de mando, a quien asumirá entonces la función de coordinación nacional de los comités de defensa de la transformación de cara a las elecciones del 2024. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, además de estar haciendo una transformación en la manera de ejercer el gobierno y de relacionarse con el pueblo para hacer de él el protagonista del cambio verdadero, está haciendo también una transformación en la manera de elegir al sucesor encargado de conducir a nuestro movimiento, confiriéndole una legitimidad que ningún partido antes había logrado acumular en la historia moderna de México, y confirmando el hecho de que la cuarta transformación es la revolución pacífica y democrática de nuestro país. Muchos se equivocaron pensando que se iban a repetir las mismas prácticas de siempre, los arreglos desde arriba y sin tomar en cuenta al pueblo. Pero no, Andrés Manuel López Obrador y Morena no somos lo mismo. Nosotros sí somos el cambio verdadero. Nosotros somos el motor de la transformación. No más tapados, no más imposiciones, no más cargadas, no más simulaciones. Compañeras, compañeras y compañeros, podemos estar seguros de que vivimos verdaderamente un momento estelar en la historia de México. El ciclo político de una vida extraordinaria y única, la de Andrés Manuel López Obrador, el líder político más importante de nuestra generación y del último medio siglo, y fundador de nuestro partido Movimiento, está por entrar en una nueva etapa de su recorrido. Ahora nos toca a nosotros continuar con la transformación de la vida pública de México. Una vez elegido el nuevo liderazgo, es tarea y responsabilidad de todos y todas cerrar filas en torno suyo para apuntalar nuestro movimiento, nuestro programa y nuestro proyecto histórico, que para consolidarse requiere de muchos años más, incluso décadas. Vayamos unidos a la cita con la historia. Vamos a ganar el futuro en el 2024. La victoria seguirá siendo nuestra. ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Y que viva, que viva, que viva Morena! Amigas, amigos, compañeras, compañeros, integrantes de este presidium que nos acompañan el día de hoy y que jugaron un rol tan relevante en este proceso sobre el que ahora damos cuenta, a los dirigentes de los partidos aliados, gracias por acompañarnos aquí, a nuestra secretaria general y, por supuesto, a nuestro dirigente Mario Delgado. Amigas, amigos de los medios de comunicación, el Consejo Nacional y los Comités Ejecutivos Nacionales de Morena, PT y Partido Verde, agradecemos a todas, todos ustedes su presencia en este acto que es parte esencial del acuerdo del pasado 11 de junio
para realizar el proceso interno de selección de la coordinadora o coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, quien tendrá la responsabilidad de conducir a nuestro movimiento rumbo al 2024, siguiente etapa de la transformación histórica encabezada desde 2018 por nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos frente a un procedimiento inédito en la historia de México que dejó en la voluntad amplia, plural, libre y secreta del pueblo una decisión que a lo largo de la historia reciente de nuestro país dependió de una sola persona, o cuando mucho, de unos cuantos. Este proceso representa por sí mismo una contribución histórica al avance democrático de nuestro país, y que no quepa duda, llegó para quedarse. Informo a ustedes que hemos concluido con éxito todas las fases contempladas en el acuerdo del Consejo Nacional, que el proceso cumplió plenamente con las reglas y objetivos de la convocatoria, que fue un ejercicio democrático, unitario y sobre todo participativo, factores determinantes para sus buenos resultados. No hay ningún incidente que haya afectado de manera definitiva el resultado final. Valoramos y reconocemos la participación activa y comprometida de simpatizantes y militantes de Morena, así como de nuestros partidos aliados, PT y Partido Verde. Expresamos nuestro más amplio reconocimiento al pueblo de México por su amplia participación en este novedoso proceso interno. Este proceso innovador se logró gracias a la participación comprometida de nuestra compañera y compañeros aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. El Consejo Nacional les expresa su más amplio reconocimiento a Marcelo Ebrard, a Gerardo Fernández Noroña, a Adán Augusto López Hernández, a Ricardo Monreal Ávila, a Claudia Sheinbaum y a Manuel Velasco, sin cuyo talento, entrega, compromiso, perseverancia y constancia, este trascendente paso en la vida interna de nuestro movimiento y en el avance democrático del país no hubiese tenido lugar. Ella y ellos, así como sus equipos de trabajo, son y serán un activo imprescindible para el presente y el futuro de la transformación que vive nuestro país. El Consejo Nacional manifiesta igualmente su reconocimiento y agradecimiento sin reservas al trabajo cuidadoso y valioso de Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Reconoce igualmente a Citlali Hernández, secretaria general, y a todas y a todos los integrantes del CEN, y especialmente a los integrantes de las comisiones de encuestas y de elecciones, que fueron pieza central para el desarrollo exitoso de este proceso. Tal merecen un aplauso. Merecen un aplauso generoso, honor a quien honor merece. Tal y como quedó establecido en el acuerdo, hoy damos a conocer los resultados de las 5 encuestas levantadas a nivel nacional, una de Morena y 4 de las casas encuestadoras seleccionadas por Insaculación, de entre el conjunto de empresas propuestas por la y los propios aspirantes. Nos propusimos como meta llevar a cabo 5 ejercicios demoscópicos con un total de casi 12.500 cuestionarios efectivos, 2.500 aproximadamente por cada encuestadora. Se trata de una muestra sumamente robusta, con una amplísima capacidad para conservar su integralidad y representatividad. Su margen de error es, consecuentemente, mucho
menor. El desarrollo de este ejercicio se contó invariablemente con la presencia de representantes de la y los aspirantes, desde la aplicación de los cuestionarios hasta la cadena de custodia de las urnas, desde el lugar donde fueron aplicadas hasta el centro de acopio final en la Ciudad de México. El presidente del partido, compañero Mario Delgado, fue informado puntualmente de todas estas salvaguardas y garantías del proceso. Cada reto fue superado con voluntad democrática y la cooperación fraterna de todas y todos los compañeros participantes, muy particularmente con las y los representantes de los aspirantes. Todos ellos cuadros políticos de excepción. Fue un gusto haber compartido esta responsabilidad con cada uno de ustedes. Por el número de ciudadanas y ciudadanos a quienes se visitó y consultó, por el especial cuidado que se tuvo para que los representantes de las y los aspirantes presenciaran cada fase del ejercicio, y por lo establecido en el acuerdo del 11 de junio pasado, el resultado de este ejercicio es definitivo. Ello no significa que no se hubiesen presentado eventualidades, pero ninguna de ellas tuvo el ánimo de manipular ni pudo incidir de manera definitiva en el resultado final. Los resultados que ya han sido hechos del conocimiento directo de los 6 aspirantes que participaron en el proceso son los siguientes. Quiero decirles a ustedes que las casas encuestadoras, después de recibir sus resultados, me entregaron a Mario Delgado y a un servidor, cada una de ellas, este sobre sellado. Y este sobre lo abrimos por primera vez en presencia de la y los aspirantes. Ni el presidente del partido ni un servidor teníamos conocimiento de su contenido. Son ellos los primeros informados. Y ahora pasamos a compartir esta información con ustedes. Estos datos los vamos a circular, pero yo quisiera que me permitieran presentarlos tal y como fueron presentados a cada una, a cada uno de los aspirantes. Primero lo voy a leer y luego lo voy a presentar para que ustedes puedan hacer la toma correcta. De la Comisión del Centro de Estudios Estadísticos y Sociales del Partido, que es la Comisión de Encuestas. Marcelo Ebrard, 25.6%. Adán Augusto López Hernández, 10%. Ricardo Monreal, 6.5%. Gerardo Fernández Noroña, 12.2%. Claudia Sheinbaum Pardo, 39.4%. Manuel Velasco, 6.3%. Yo creo que ya la segunda encuesta, Mercaey, propuesta precisamente por el licenciado Marcelo Ebrard, presentó los siguientes datos. Los leo. Marcelo Ebrard, 25.9. Adán Augusto López Hernández, 11.7. Ricardo Monreal, 5.8. Gerardo Fernández Noroña, 10.0. Claudia Sheinbaum Pardo, 39.3%. Manuel Velasco, 73%.
Bueno, la tercera encuesta. ¿Qué pasó? Manuel Velasco, 7.3. Corregido, jóvenes. Bueno, a lo mejor tal vez sea un atenuante que no hemos dormido después de 48 horas, jóvenes. Ahora pasamos a la encuestadora de Las Heras. Marcelo Ebrard, 26.4. Adán Augusto López Hernández, 10.9. Ricardo Monreal, 5.4. Gerardo Fernández Noroña, 9.3. Claudia Sheinbaum Pardo, 41.1. Manuel Velasco, 6.9. La siguiente encuesta es de Buendía y Márquez. Sus resultados son los siguientes. Marcelo Ebrard, 26.1. Adán Augusto López Hernández, 11.1. Ricardo Monreal, 5.9. Gerardo Fernández Noroña, 11.7. Claudia Sheinbaum Pardo, 36.6. Manuel Velasco, 8.6%. Bueno, esta ya no sé si la vamos a compartir, pero si quieren tomarla, aquí está a la mano. Y finalmente, Eliga Consultores. Marcelo Ebrard, 25.0%. Adán Augusto López Hernández, 12.2%. Ricardo Monreal, 5.7%. Gerardo Fernández Noroña, 9.9%. Claudia Sheinbaum Pardo, 40.5%. Manuel Velasco, 6.7%. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Aquí, a ver. El Consejo Nacional la saluda con reconocimiento y le expresa que cuenta con todo nuestro respaldo, toda nuestra convicción y todo nuestro compromiso en las tareas que habrá de emprender a partir de hoy rumbo al proceso electoral del 2024. A la luz de los resultados, queda demostrado también que Morena sigue siendo la alternativa transformadora del sistema político, económico y social de México, que la inmensa mayoría de las y los mexicanos nos confiaron desde 2018 en la persona de nuestro líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos asumimos orgullosos y comprometidos continuadores de la trascendental gesta histórica que ha encabezado nuestro presidente. Concurrimos al relevo de su liderazgo político, reconociendo, respetando y apoyando sin regateo alguno a nuestra compañera Claudia Sheinbaum
en esta responsabilidad histórica que el pueblo de México le ha conferido. Finalmente, deseo compartir con ustedes la convicción de que este movimiento nos necesita a todos, que en la unidad nadie pierde. La unidad de nuestro movimiento sigue siendo la premisa fundamental. Unidad en torno al pueblo y al proyecto que junto a él hemos construido. A partir de hoy, nuestros simpatizantes y militantes debemos cerrar filas e intensificar sus esfuerzos para consolidar la siguiente fase de la transformación nacional. Desde sus respectivas trincheras, sus liderazgos han sido cruciales para la primera etapa de la transformación y seguirán siendo activos insustituibles en las batallas venideras de nuestro movimiento. De la mano de nuestra líder nacional, seguiremos comprometidos con el ideario fundacional de nuestro movimiento. Tenemos la certeza de que bajo su liderazgo consolidaremos los importantes logros ya conseguidos y enfrentaremos exitosamente los nuevos retos para hacer de México un país más democrático, más próspero y más justiciero. Por el Consejo Político Nacional, un servidor, Alfonso Durazo, presidente, y por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, presidente. Gracias por su atención. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Saludo a mi compañera y a mis cuatro compañeros que participaron en el proceso, a Claudia, a Ricardo, a Manuel, a Gerardo. Muchas gracias. Igualmente saludo al dirigente de mi partido, a Mario Delgado, y al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, con el reconocimiento a su trabajo y al empeño que mostraron durante todo este proceso. Saludo la presencia del profesor Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, y de Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde Ecologista de México. Decirles que hoy hemos dado, quienes formamos parte de este movimiento, una nueva lección. Lección de entereza, de probidad, de compromiso. Y sobre todo, hemos contribuido para que una vez más los mexicanos sepan que el demócrata presidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón. El pueblo decidió. Decidió, y hoy reconozco y felicito a mi compañera, a Claudia Sheinbaum, doctora, muchas felicidades. Y felicito aquí y reconozco de manera muy especial a mis compañeros, a mi equipo de trabajo, que a lo largo de estos días hicieron un trabajo profesional, honesto, que sin duda contribuye a fortalecer el movimiento y a los militantes. A los simpatizantes de Morena les doy también mi agradecimiento y soy un convencido, porque fundé este movimiento, que es en unidad y que aquí no sobra nadie. Vamos todos juntos y vamos a ganar el 2024. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas noches. Asumo íntegramente los resultados de la encuesta. Así nos colocó el pueblo y así lo vamos a respetar.
nuestro modesto 6% en términos generales. Agradezco a quienes lo hicieron. Agradezco al equipo que me ayudó de manera voluntaria, a todo el equipo en el país que resistió, que navegamos contracorriente, sin recursos, sin dinero, sin aparato. A todos ellos, donde estén, muchas gracias, hombres y mujeres que nos apoyaron. El caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, siempre comentaba como una de las urgencias desfacer agravios y enderezar entuertos. Eso es lo que tenemos que hacer, que no nos gane la arrogancia ni el exceso de optimismo, sino que intentemos construir con diálogo y llamando a todos los que no están aquí, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard, que todos nos necesitamos. No actuemos de manera facciosa y llamemos a todos para que todos podamos construir la victoria. Yo quiero esta noche decirle a Claudia Sheinbaum que cuente conmigo. Que la respeto, que la reconozco y que estaré luchando donde esté para que logremos que la cuarta transformación ratifique el triunfo en el 2024. Quiero agradecerle a los medios de comunicación que a lo largo y ancho del país me cubrieron de manera gratuita y de manera muy generosa. Muchas gracias a todos los medios. Y por último, también quiero agradecerle a mi esposa María de Jesús y a mi hija Katy, a todo el equipo que me acompañó. Asumo el resultado. Así nos colocó la gente. Intentaremos ser mejores para recuperar su confianza. Enhorabuena, Claudia. Felicidades. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, compañeras, compañeros de los medios de información. Desde el 19 de junio hasta el 27 de agosto, consta en actas, en todas mis intervenciones en las asambleas informativas, hice invariablemente un llamado a la unidad del pueblo, a la unidad del movimiento y a la unidad de los partidos del movimiento, Morena, PT y Verde. Nadie sobra, nadie es innecesario. Todos tenemos un lugar en este movimiento. Y yo hice mi mayor esfuerzo, mi mejor esfuerzo. No tengo nada que reclamarme. Di todo y más a contracorriente, en las condiciones más adversas, y quise ganar. Soñé con ganar. Y no fue mi momento, no hasta ahora. Y lo reconozco, porque mi abuela, que siempre le invoco, María de la Luz Velázquez Villalobos, larga vida mi abuela, decía que la palabra se cumple, y si se firma, con mayor razón. Yo entré a este proceso sabiendo sus dificultades, entré a este proceso con la confianza en el pueblo, y el pueblo determinó que mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum Pardo encabece a nuestro movimiento y yo honro esa determinación. La derecha se relame los bigotes, piensa que vamos a perder, pero yo también con mi compañero Ricardo Monreal comparto que Marcelo Ebrard aquí tiene su lugar, pero también lo dije, que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja políticamente hablando.
vamos a ganar la presidencia de la República en 2024 y vamos a ganar la mayoría en el Congreso. Nuestro pueblo es mucho pueblo, lo siguen subestimando. Yo no lo subestimo nada. A él seguiré apostando y no me queda más que desearte, Claudia Sheinbaum, todo el éxito y todo lo que yo pueda contribuir a que esa meta se alcance, cuentas conmigo, como lo cuenta mis compañeros y compañeras. Quiero cerrar agradeciendo a todas, particularmente a mi compañero y amigo Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo. De verdad, gracias y gracias a su militancia por el respaldo que me dieron. Quiero agradecer a mi equipo que se la rifó bien y en serio. Y quiero pedir una disculpa a todas y todos por hacer solo un reconocimiento al único diputado de Morena que me apoyó abiertamente, Jaime Humberto Pérez Bernabe, mi hermanito. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias a Manuel Velasco, a mi compañero amigo Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, a Karen, dirigente del Partido Verde, a Citlali Hernández, gran compañera, a Mario Delgado, a Alfonso Durazo, pero sobre todo a todas y todos ustedes. Reitero y termino, perdón, me alargué, que la derecha no se haga ilusiones. Tienen su lugar bien ganado en el basurero de la historia y de ahí no saldrán. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Buenas noches, muchas gracias al dirigente Morena, Mario Delgado, al doctor Durazo. Quiero reconocer mucho el trabajo de mis compañeros, de manera particular para quien para mí es uno de los políticos más completos de este país, el doctor Ricardo Monreal, de mi querido amigo Adán Augusto, un político conciliador, de Gerardo Fernández Noroña, quien siempre ha dado la batalla en la izquierda. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan. Este proceso para mí fue una gran experiencia de vida, nos dio la oportunidad a todos los que participamos en él de poder recorrer el país, de poder estar cerca de la gente, de poder hacer nuestros planteamientos de acuerdo a lo que cada una y cada uno de nosotros pensamos, de defenderlos hasta el final, como estamos el día de hoy. Pero como lo dijeron nuestros compañeros, desde que nos registramos, asumimos las reglas del proceso. Fueron muy claras y el día de hoy también estoy aquí con la frente en alto para respetar mi palabra, porque estoy convencido de que fue un proceso transparente, con 5 casas encuestadoras avaladas por su trayectoria y los resultados que han dado a lo largo de su historia. Y los resultados fueron muy contundentes, por lo que quiero expresar mi mayor reconocimiento a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos y a todas. Ahora estoy emocionada. Quiero primero agradecer al presidente de mi partido Morena, a Mario Delgado, a la secretaria general, a Citlali, al presidente del Consejo Nacional, gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por el gran trabajo que emprendieron desde hace tiempo, pero sobre todo en este proceso de la encuesta, en donde
Fue mesas de trabajo, dificultades y siempre salieron adelante. Muchas gracias por su trabajo, de verdad mi enorme reconocimiento y admiración. Quiero también un aplauso. Quiero agradecer, por supuesto, al Partido del Trabajo. Muchas gracias, profe, por estar aquí. Al Partido Verde, muchas gracias. Y por supuesto, a mis compañeros, a Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernández Noroña y a Manuel Velasco. Quiero reconocerlos porque este trabajo tan importante que realizamos en todo el país, estas movilizaciones, lo que hicieron fue fortalecer nuestro movimiento. Y aquí necesitamos de todos y necesitamos de todas. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México. Ese trabajo también es en equipo. Y por eso digo que nos necesitamos de todos y de todas. De hecho, adelanto, el día de mañana he pedido que nos reunamos, porque mañana inicia el proceso electoral a nivel nacional y no hay un minuto que perder. Así que el día de mañana nos vamos a reunir todos y todas los que estamos aquí para iniciar este proceso y dar los pasos adelante, porque no hay tiempo que perder. La verdad me siento muy orgullosa, muy honrada. Hemos sido parte de este movimiento desde su fundación y desde aquí quiero decir con orgullo, con honor, que es un honor estar con Obrador. México cambió a partir del 1 de diciembre de 2018. México está cambiando y México cambió. Hoy tenemos un país con menos pobreza, hoy tenemos un país con menos desigualdad, hoy tenemos un país donde 30 millones de familias reciben un apoyo del gobierno, hoy tenemos más democracia. Hoy tenemos más libertad y hoy tenemos un movimiento vivo que quiere seguir trabajando por la transformación de nuestro país. Así que no hay tiempo que perder y vamos a seguir trabajando. Y quiero decirles algo para culminar. Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones, vamos a ganar las senadurías, vamos a ganar las gubernaturas y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México!